Estamos aquí reunidos para rendir nuestro homenaje a este hijo que la hermana República del Uruguay le ha legado a nuestro territorio de Misiones. Don Horacio Quiroga, maestro de las letras, eminente escritor que la América toda ha consagrado. Ya llega... ¡Ahí viene! Silencio. Ya llega. No, ya... no. Allá, señor. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Permiso, permiso. Ya está con nosotros, don Horacio Quiroga. Ya está pisando tierras de Paraje Pitanga. Hombre de letras. Ya está llegando. Hombre de las letras. Hombre de la selva. Le damos nuestra bienvenida, don Horacio Quiroga. Insigne escritor, el pueblo de Paraje Pitanga le da su bienvenida. Salúdenlo a don Horacio. Va a explotar. Va a explotar. Atrás, replegarse todos. Replegarse atrás. ¡Vamos! ¡Corra! Don Horacio, el pueblo de Paraje Pitanga le da la bienvenida. Le da la bienvenida, don Horacio, porque usted es un escritor de atenta. Usted es el que ha respetado los sentimientos de Misiones. Con el que se presenta, don Horacio Quiroga. Aplaudémoslo. Apláudanlo, apláudanlo, don Horacio Quiroga. Le damos la bienvenida, don Horacio. Y así ha pasado por acá, por Paraje Pitanga, el ilustre escritor don Horacio Quiroga, que es la gloria de América. ¡A explotar! ¡Ay, pobre gente, papá! ¡Sos un desalmado! Pobre Quiroga, pero ni alma tiene. ¿Te aburrís con tu padre? No, no. Pero tengo ganas de que nos encontremos con María Elena. Es muy inteligente. Te va a encantar. Es la mejor de la clase. Su tía es una señora muy bien. ¿Qué tía? Tranquilízate, papá. Ella no viene con nosotros. Solo María Elena. En serio, se van a llevar muy bien. Es espléndida. Qué espléndida. No era suficiente viajar con una infanta. Ahora serán dos. Como diría Weiner. Sí, ¿no? Sí, ya sé. Estás frito, patrón. Cerca de la fonda de Obligado. Ay, me muero de hambre. ¿Se come bien acá? Abundante, pero mal. El dueño es un buen hombre. Sencillo y tímido. Como debe ser. Estoy muy contenta de estar con usted, don Horacio. En esta fonda escribí algunos cuentos no muy malos. Aunque ya Kipling los escribió antes y mejor. A tu madre le encantaba venir acá. Vos eras muy chica. Pero ya no lo soy. Ponete el sombrero y le vamos a hacer creer obligado que sos mi novia. Pero, papá... ¡Shh! ¡Hágame caso! No se va a dar cuenta. ¿Qué pasa? ¿Tan viejo estoy? No, no es eso. Bueno, te haga lo que le digo y compórtese como una novia. Ahí está obligado, ahí está obligado. Ay, papá, está loco. ¡Shh! Compórtese bien ahora.
no se ríe. No te rías. Vamos. ¿Cómo anda usted? Muy bien, qué gusto, don Quiroga. Igualmente. ¿Su hija? Qué linda que es. Vos sos la L, ¿no? Sí. Vení, dame un abrazo. Querido Amorim. Pasemos nomás. Le escribo estas líneas mientras viajo con mi hija rumbo a San Ignacio. Todo marcha espléndido. ¿Cómo anda todo? Todo bien. El coche y yo estamos en plena forma. Camino feo, ¿eh? Feo, feo. Tanto es así que no ha faltado quien confunda a Egle con una joven admiradora. Vamos a ver, ¿para qué fecha le dijiste que vamos a buscarla? Cuando sea, papá. No, cuando sea, no. Papá, está con los tíos. Está con los tíos. La pasamos a buscar. Pasamos y se viene con nosotros. ¿Lo quieres? Dale, dale. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar en casa? Le dieron permiso por un mes. ¿Un mes? ¡Un mes! Hasta que empecemos las clases, papá. Muchísimo. Después se vuelve. Después se vuelve. Dale, papá. Dale. ¿Perdón? Contador Gabriel Benincasa. Para servirlo. Tengo el honor de estrechar su mano, maestro Quiroga. Señora, mis respetos. Ya la estrecho. Aquí me tiene, don Horacio, siguiendo sus huellas. Aquí el amigo viene de Buenos Aires. Así es. Quiere conocer la vida de la selva. Me dijo que era peligroso, que no conviene andar solo. Exactamente. Pero yo le contesté. Tengo un temperamento de acero. Además, con esto no corro peligro. Epa, epa. Mauser. Alemán. Bien. Me voy a descansar. Don Horacio. Señora. Es lo más interesante que ha dicho en toda la noche. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Quiroga, ¿de paso? Vamos para Visitación, a buscar una compañerita de mi hija. Y después nos quedamos en San Ignacio. Egle, ¿un té? No, gracias. Gracias. Ay, estoy muerta. No, estoy cansada. Me voy a dormir. Chao, papá. Chao. ¿Vos qué haces? ¿Te vas a quedar? Un rato, a mirar la noche. Bueno, yo me voy a la cama. Chao. 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 Ay, mi entrañable amigo. No lo envidio. Usted allá, con sus periódicos y en esa ciudad caprichosa. En tanto yo me asomo a este cielo encantado, donde casi se oye florecer los lapachos bajo el vuelo de los brillantes abejorros. No juzgue una pretensión si le confieso que esta noche estoy inspirado para comenzar a garabatear alguna historia.
inaudita fortuna, monsieur. Não qualquer pode vê-lo. A João Pedro. Homem que busca vingança se faz invisível. Tira fogo, servidor de você. Levo 20 anos acompanhando João Pedro, esperando que ele faça vingança. Então, quando a vingança se cumpra, tira fogo e João Pedro voltará à sua terra. Somos dois homens antigos, monsieur. E estamos longe de nossa terra. Muito linda nossa terra! Algum dia temos de morrer. Mas primeiro, João Pedro deve fazer vingança. Boa noite, monsieur. Me despido, don Horacio. Me voy a internar en el monte. La selva me espera. ¿Ah? Despídame de su señora. Y no se preocupe. Voy cubierto. Mauser. Alemán. ¿Lleva víveres? La selva. La selva proveerá alimentos. Adiós, don Horacio. Mucha suerte. Me hace acordar el lagarto del cuento. ¿Te acordás? El que tenía la cola larga. Ese que me contabas vos cuando era chica. ¿Cómo era? No sé, no me acuerdo. Dale, pan, sé bueno, acordate. No tengo ganas. Dale. Otro día, ¿eh? Prepárate. Nos vamos. Sos un aburrido. Estimado amigo, hoy es un poderoso día de verano en Misiones y la naturaleza parece sentirse satisfecha de sí. Continúo con Eglé rumbo a casa, donde me espera mi hijo Darío. Hace unos días que falto y quiero llegar pronto.
La pasión de Darío por la casa es algo que me intranquiliza. ¿Te vas al monte? Sí. Tenga cuidado, chiquito. El arma siempre para arriba. Sí, papá. He tratado de educarlo seguro de sus pies y de sus manos, consciente de la inmensidad de los peligros. ¡No se olvide! ¡Vuelva a la hora de comer! Curiosamente, con respecto a Darío, siempre me asaltan ideas trágicas. Debe saber usted que no es fácil para un padre viudo educarlos como lo he hecho yo, libres y confiando en sus propias fuerzas. Seguí durmiendo. Cavalinho de lata indomável. É o super sério domador de mula chucarás. É, tira fogo, fiz hoje todo. Também fui soldado do exército bandeirante, ao mando do general João Pedro. Quarto batalhão, primeira linha. À ordem! João Pedro. Homem manco! Você lembra? Se faça invisível, meu compatrício. Você não deve fazer caso, tira fogo. São roupas de morto, monsieur. Roupas com história. ¿Seguimos? Voy a buscar agua. Espera aquí.
Así es, mi querido Amorim. Me imagino tan horribles cosas que le confieso que debo refrenar mis deseos de escribir un cuento sobre estos presentimientos. Sobre estas pesadillas me subyuga. Temo que el hacerlo sea para mi hijo una premonición horrenda. Pero no lo puedo evitar. De mí el espectro de la fatalidad. Fatalidad y presentimientos, mi estimado amigo, que tanto han marcado mi vida y que no he disimulado en mis cuentos. Con un fuerte abrazo, se despide de usted, Quiroga. Quédate ahí. Contador
Gabriel Benincasa para servirlo. Me voy a internar en el monte. La selva me espera. Formidable. Oh, grande la mano de Deus. E pensar que uma destas, mais outra, se come na homem vivo. E uma vez devorado todo, se vão. Com João Pedro, hemos visto formigas carnívoras devorar-se manadas de bueyes em um suspiro. Muito espantoso. Aqui a chamam la correção. Isso já lo sé. Isto é todo. Malditas formigas. Também havia lá, em plantação, onde trabalhamos com meu compatrício quando chegamos do Brasil. O patrão, o sueco, virou-me muito duro. Acta, che. ¿Cómo? Aquí no son milicos. Aquí, hombres civiles, libres. ¿Comprender? Aquí son iguales mulatos de porquería y blancos. Ahí empezó un sueco a ganarse la venganza de João Pedro. Fue así 20 años. Mas, en verdad, João Pedro estaba sozinho. Y homem sozinho no es perigoso. Igual que formigas. Pam, 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 pam. Pam 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 pam. Había una vez un lagarto que vivía en las orillas del Yabebirí. Dale, sí, sí, sí. Tenía una cola muy larga. Las garzas decían: es la cola más linda de la selva. Pero un día un hachero volteó un árbol y el árbol cayó sobre el lagarto. El pobrecito no se podía mover. Y como los lagartos no hablan,
solo podía agitar su cola para pedir auxilio. Tan, 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 se escuchaba en la selva. Era la colita del lagarto, que al golpear contra las raíces del árbol, hacía el sonido de una campana. Han puesto una iglesia, decían los carpinchos. Oigan las campanitas, decían los cuatíes. Pero en realidad, nadie se daba cuenta que era el llamado desesperado del pobre lagarto, que pedía socorro. Tan, 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 se oyó mucho tiempo en la selva. Cada vez más bajito. El lagarto se fue haciendo casi viejo. Y un día, tan, tan, no se oyó más. Nunca más. Todavía me dan ganas de llorar. Ese lagartito solo en la selva. Tan, tan. ¿Vos sos Eglé? Eglé, sí, la hija del escritor Horacio Quiroga. Ah, sí, lo sé. Pueden continuar, pueden continuar. Gracias. Puedes irte ya, ¿eh? Padre, ¿no? ¿Qué voy a hacer? El profesor Horacio Quiroga. No, estuve todo el tiempo durmiendo la siesta. No. ¿Sabes qué? Me servía sopa al mediodía. Uy, ahí va a hablar con tu papá. Ay, no sabes cómo me aburrí. Esperando que llenaras. ¿Cómo nos vamos a divertir, Marina? Ay, no, pero mi tío no me deja hacer nada. Pero no le hagas caso, vamos a estar de no, no sabes, tengo una lista anotada de todas las cosas que me prohibí hacer. Cuando dijo mi papá las cosas que te va a decir. ¿Vos crees? Yo sí, vas a hacer de todo. Ay, tengo unas ganas de divertirme. Profesor Quiroga, ¿me permite una palabra? No, que me va a dejar. Como si fuera poco, mi tía me prohibió además tomar agua, tomar mate con desconocidos, meterme en el monte, acostarme tarde, comer chipa caliente. Nada de río y nada de motocicletas. Pero eso sí, tengo mucha educación con el profesor Quiroga, que es una persona muy ocupada y un escritor respetado. ¿Saben qué quiere decir tía entre los indios de Guairá? No. Quiere decir... pariente charlatán que da consejos aburridos. Vas a pasar unas vacaciones muy divertidas, María Elena. ¿Y a usted quién le dijo que yo pienso hacerle caso? A tu tía lo que tenés que hacer es ponerle un tembetá. ¿Y eso qué es? Es un palito, ¿no, pa? No. Que le ponen a los indios de acá cuando cumplen 15 años, en los labios. ¿Y para qué sirve? Para que hablen menos, ¿no, pa? No. Para que hablen firme, que es distinto. Eso es lo que dicen los indios sabios de aquí. A mí lo que más me gusta de la gente que vive en Misiones es que no les entiendo nada cuando hablan. María Elena, ¿qué decís? Yo le dije a papá que eras inteligente.
No, lo que quiero decir es que hablan con una mezcla rara. Suena lindo, pero cuesta trabajo entender. Está bien. Es una buena observación. Es inteligente. Me dijo que ese cuento no era para una niña, pero yo me llevé el libro al baño y lo leí escondidas. Ah, y ese hombre venía en casa todo comido por las hormigas. Qué miedo me dio. No podía dormirme. ¿Te acordás de aquel profesor de literatura, las cosas que decía de papá? Sí, ¿te acordás? Ese Quiroga no tiene el menor escrúpulo de pureza verbal. Tu prosa es confusa, torpe y viciada. Y eso caga tinta, que sabrán lo que se escribe. Yo no intento hacer gramática. Yo escribo cuentos. Caga tintas. Nunca van a entender. Escribir bien significa lo que cada escritor quiere escribir. Yo soy un cuentista que quiere darle vida a sus personajes. No estilo a las palabras. ¿Qué pasó con yo, Pedro? Meu general. Todos fueron disgustos, monsieur. Meu compatricio comenzó a hablar a los peones para que reclamaran los jornales. Por aquel tiempo, los patrones hacían contratas que se trocaban en boliche por caña y comida. Mas o Pedro no quería esa contrata. Quería los pesos. ¿Así que vos querés cobrar plata? Va. A fin de mes hablar. Por buen servicio que me hiciste, voy a pagar 2 pesos. No te olvides de venir a cobrar, ¿eh? Entonces, yo, Pedro, siguió trabajando. Todos seguimos trabajando. Hasta que llegó o fim de mês. E o Pedro se apresentou ao sueco. Ah! Não olvidar de venir cobrar la paga, hein? Bra!
¿Cómo? Voy a pagarte enseguida. ¿Cómo? Tendé tu mano. Agarra pesos. Hace caso. Tiende tu mano. Verá. Verá. Ahí va tu paga, macaco. Então, João Pedro perdeu mano. E depois, também foi deportado. O sueco tem amigos na polícia que o puseram na fronteira do Paraguai. João Pedro se perdeu no tempo. Hasta agora, monsieur. Foi verdade. Tudo, monsieur. Pero festejante, festejante. Sí, no sabes, lo conocí en San Ignacio. Ay, vive en San Ignacio. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es? Bárbaro, es lindísimo. Chipa. Uy, qué rico, Chipa. ¿Come, Mariela? Ay, no sé. Sí, te va a encantar, es riquísimo. Rico. Oh, qué feo, ¿eh? ¿Te gusta? Mi tía tenía razón. Estoy escribiendo un cuento cuyo protagonista tiene angina tabacal, intoxicado de tanto fumar. No sé qué final escribir. ¿Vive o muere? Pero nadie se daba cuenta que era el llamado desesperado del pobre lagarto que pedía socorro. Hasta que un día pasó una lagarta que iba a misa. Tam, 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 tam. Escuchó la lagarta y se dijo:
Por aquí debe estar la iglesia. Y empezó a buscar y a buscar en el monte. Tam, tam. Así fue que encontró al pobre lagarto que estaba atrapado por un árbol. Y se puso a hacerle compañía para que no se sintiera tan solo. Entonces, el lagarto miró a la lagarta y le dijo, ¿por qué no te quedas conmigo? Así no era. Así no era. ¿Qué pasa? A mí me lo contabas distinto. ¿Qué pasa, señorita? Tan, tan. ¿Qué pasa, señorita? E assim cumpriu sua vingança, meu compatrício. Agora os dois podemos voltar. Sim, monsieur. Vamos a morrer a nossa terra. A mais bonita de todas. Thank you.
¿Cuánto tiempo viviste aquí? Desde que murió mamá, nos mandaron a Darío y a mí a Buenos Aires con la abuela. Nos fuimos todos. Pero a papá le tira mucho este lugar. Siempre volvemos. Tiene muchos amigos. Ahora lo vas a conocer a Vainer. Es un personaje. ¿Quién es Vainer? Es el capataz. Un alemán buenísimo. Está con él desde que empezó. Le dice cada 5 minutos. Estás frito, patrón. Se lo vamos a hacer decir, ¿querés? ¿Tu papá se queda siempre solo aquí? Sí. Y siempre está solo, en cualquier lado. Es un viejo solitario. Tené. Uy, cuántas cartas. A ver. Yo no lo veo viejo. Martínez Estrada, Caras y Caretas, Consulado Uruguayo, Editorial Babel, La Prensa, me parece que acá hay plata. Hay plata. Alfonsina. Deja eso, Belén. Belén. Sí, ya va, Pairó. Querido Horacio, solo unas breves líneas para decirle cuánto nos ha gustado a mi mujer y a mí su último relato, Los Desterrados. Con ese hombre tira fuego, esperando que João Pedro lleve a cabo su venganza para luego cumplir juntos el sueño de regresar a su patria. Y el viaje final de esos dos desterrados, recorriendo días y noches las picadas misioneras, hasta terminar perdidos en la selva, ya sin fuerzas y abatidos por el hambre y la fiebre. Vio la singular imagen de Tirafogo y João Pedro, agonizantes en el monte de Misiones, soñando que por fin llegaban a destino. Nossa terra, muito linda nossa terra.
casinha. Vem. Até mim. Me mamãe. Monsieur, mi general, ah, mi compadre, usted también llegó a nuestra tierra. Patrón, ¿cómo vas, patrón? Hola, ¿qué vale? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo anda la pierna? Ah, jodida, pero aguanta, ¿eh? ¡Egle! ¡Dame eso, viejo Fainer! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, linda? Bien. Estás flaca, ¿eh? Sí, hasta me comes más vos, ¿eh? Esa es Marilena. Ah, ah, señorita. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Fainer. ¿Qué pasa con todo, Fainer? ¿No te gusta, eh? A mí tampoco. Te voy a contar. Yo peleo todos los días. Yo amenazo. Digo, te voy a dejar sin trabajo. No me llevan a punto. Otro día no tiene ganas de trabajar. Otro día me dice, mujer está enferma. ¿Sabes qué me dijo una vez? Mujer está por morir. ¿Entiendes? Darío, mandé con abuelos. Con la casa en obra no podía vivir. ¿Estás de acuerdo, eh? Mira, están todos a bandejas, ¿eh? Hacen todo mal. ¿Y para cuándo piensan terminar? Mira, no sé. Pero cuando quieran cobrar, esto van a cobrar. De hecho, de tu cuarto ni tocar. Está lleno de murciélagos. Espera, espera, espera. Vos conoces murciélago, ¿no?
Ahora lo dice, estás frito, patrón. Patrón, no te preocupes. Mayner echa líquido verde. Y murciélagos están víctimas. El desierto. De Horacio Quiroga. Párrafo elegido al azar. Bruscamente. Como sobrevienen las cosas que no se conciben por su aterradora injusticia. El protagonista perdió a su mujer. Quedó de pronto solo, con dos criaturas que apenas lo conocían. Supo al día siguiente, al abrir por casualidad el ropero, lo que es ver de golpe la ropa blanca de su mujer enterrada. Conoció la necesidad perentoria y fatal, si se quiere seguir viviendo, de destruir hasta el último rastro del pasado. Cuando quemó con los ojos fijos y secos las cartas por él escritas a su mujer. Y esa misma noche supo también, deshecho al fin en sollozos, lo que es retener en los brazos a una criatura que pugna por desasirse para ir a jugar. ¿Qué es eso? Nos vamos a Buenos Aires, papá. Empiezan las clases, ya lo sabías.
Egle tiene razón. Me faltó una sola cosa para desobedecer del todo a mi tía. Andar en motocicleta. ¿Vos quieres que yo termine casa para cuando vuelva señorita María Elena, eh? Te digo una cosa. ¡Estás frito, patrón! Thank you.